Hello everyone. ¿Cuántas cámaras apagadas? Oh my God. Good afternoon. How are you? Good afternoon. I'm really good. And you guys? Fine. Excellent. Good afternoon. Hola, teacher. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Hi. Ahora sí, me siento acompañada. Bien. That's good. That's feeling like alone. Yeah, Miley. Quería hacerle un comentario, perdón. Yeah. Fíjese que recibí un mensaje de lo mismo de ahí, de Lisaful, que dice de que la asistencia y yo, pero yo digo que es, yo siempre estaba conectada. ¿Es genérico? Entonces, no, pero a saber si es genérico, bueno, a saber porque me dijeron, ya le digo que me dijeron. Que si no están acumulados los 50 minutos, decían algo así, pero yo siempre me quedo desde el inicio hasta el final, nunca me he salido antes. Pues. Entonces era como eso, yo les puse que revisaran y cosas como esa, no sé, tal vez si usted tiene el acceso a verlo, pues igual. Si no, pues, claro, claro, yo tengo sus minutos aquí, tengo la asistencia y usted no tiene mucha asistencia, de hecho quiero ver. Miley. No, nunca he faltado ni un solo día. No. No, yo creo que sería genérico tal vez. O sea, lo enviaron okay. Para todos recordándoles que tienen que estar conectados más del tiempo. O sea, los 60 minutos de cada clase, ¿verdad? Uh-huh. I think that is, eso es lo que pasa. Así que no se preocupe. Ok, gracias. Ok, bien. So, how are you guys? How was the weekend? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo han estado? ¿Con calor? Yo sí, con calor, a little bit. I don't know about you. Okay, so do you have any questions about the platform? ¿Tienen preguntas sobre la plataforma o todo bien? Nope. Bueno, creo que este fin de semana sí le he contestado a la gente que me ha escrito. Sí, a veces no les contesto, porque a veces me preguntan algunas cosas, ¿verdad? Y si a veces no les contesto es porque ustedes vieran que tengo como 70 chats ahí pendientes y pues a veces no puedo contestarles a todo. Pero si no le he contestado, tal vez lo vi, pero se me olvidó contestar, entonces simplemente vuelvo a escribir. Diana, dígame. I have a question. Okay. Yo estaba en la plataforma, pero me trabé en una parte, en la 4.12. ¿4.12? Sí. Vaya, déjeme ver. Guys, siempre que vengamos y yo pueda aclarar sus dudas acá, déjenmelo saber porque a veces son problemas de la platform, que es un punto, una coma, un doble espacio. Entonces, y lo arreglamos aquí entre todos. Y si alguien más se encuentra con ese problema adelante, pues ya sabe lo que hicimos acá. Ok, ¿so 4 puntos me dijo? 4.12. Realmente no podía hacer las últimas dos oraciones. Ok, voy a compartir mi pantalla. Ya le voy a pasar asistencia. Okay. This ones. Estas dos. Yes. Tienen que ordenarlas, imagino. Yes, ¿verdad? How scramble putting the words correct order. Okay, ¿qué iría primero? ¿Qué necesitamos? Un auxiliar primero. ¿Cuál sería? Did you y ahí no sé. Luego, ¿qué necesitamos después del you? El verbo. ¿Y cuál sería el verbo? Go to work. Ay, sorry, que no había visto el go. Did you go to work? Yesterday. Ah, ok. Vamos con el otro. Did they go to the movies on Wednesday? Recuerden que, bueno, no sé si lo va a tomar aquí así bien, pero siempre tiene que ser mayúscula la primera de las de los días. ¿Sí? Le voy a decir cómo lo escribí. A veces es un espacio, a veces es un espacio, a veces es que, por ejemplo, si yo pusiera, vamos a intentar. Si yo pongo esta minúscula, let's try it.
Porque a veces eso también. Miren, let's go. Oh, siempre la toma correcta. Así que, anyways, está bien. A veces puede ser un punto. O por ejemplo, a veces los estudiantes tienen exactamente todo bien escrito, pero le han dado doble espacio. Entonces, y miren, la tira incorrecta. So, a veces tengan cuidado con eso, ¿verdad? ¿Ok? Yes. Thank you. Excellent. Yes, you're welcome. Do you have any other questions, guys? Nope. Teacher. Yes, Joanna. Yo recibí un mensaje donde dice que tengo que llenar la ficha para la continuidad. Me imagino que quizá eso es para el próximo curso. Sí, déjenme ver, que a mí me mandaron el mismo mensaje que les mandaron a ustedes, pero por estar cocinando no lo vi. Hay que llenar primero la encuesta para que aquí salga la respuesta. El mensaje que les mandaron a todos sería este, creo, supongo yo. Solamente si gusta, ahí le mandé lo que me mandaron por parte de yo, Lily. Sí, ok. Ahí le mandé un chat. Un WhatsApp. Sí. Aquí dice, es importante que ustedes sepan que lo dudas. Fecha límite, próximo lunes 26 de abril, antes de la medianoche, sin prórroga, para enviar todo esto, ¿verdad? Solo los documentos que lleguen al correo soporte@inglescorporativo son los que se tomarán en cuenta. Si los mandan en WhatsApp de ustedes o al mío o alguno de los técnicos, simplemente no serán considerados. Por lo tanto, enviarlo al correo que dice acá. 3. Los documentos deben ser enviados en un mismo documento PDF, todos juntos, incluyendo 3 hojas. La de la ficha de inscripción, el DUI y el NIT, revés y derecho, legible. Los documentos que recibamos servirán para reservarles el cupo únicamente. El que obtenga la beca para el próximo módulo depende de los resultados en asistencia y plataforma en cada uno de ellos. Este último punto es bien importante que quede claro. Les agradeceré para que puedan refrescar. Bueno, esto es por lo que me dijeron a nosotros. En esta notificación se ha incluido el enlace para que los participantes evalúen a su facilitador. A mí. Yo les pongo buenas notas. Cualquier duda al respecto, por favor, me contactan. Creo que esto es lo que les mandaron. Creo que sí hay que llenar una... Les mandan un link ahí y también les mandan para llenar un PDF, si no me estoy equivocando, ¿verdad? Hagan lo mismo siempre porque cada módulo que usted participa, aparte de las notas que se saca y esto, pelea usted por una beca. Recuerde que esto no es como que estamos pagando y que sea regalado, así que es una beca, así que tiene que cumplir los requisitos que ahí indica. Andrea, dígame. A mí no me ha caído ninguno de esos mensajes, ni en el correo ni en el WhatsApp. A veces, es que todavía no, ahora los han estado, lo empezaron a mandar. Entonces van a ir ahora hasta el resto de la noche, imagino, o mañana también. Así que esperemos a que le manden eso, porque es para todos es diferente. Okay. Pero esperemos. La ficha teacher, últimamente la han estado pidiendo que hay que imprimirla y llenarla a mano. En este caso, ¿también va a ser así o se puede llenar en PDF? Pues si se los han pedido siempre así, yo recomendaría que se los sigan haciendo así, porque a mí no me han notificado de ningún cambio. Ah, vale, está bien. Ok. Importante, miren, acaban de enviar un mensaje. En la encuesta, ustedes deben seleccionar a su facilitador de entre la lista de todos los facilitadores asignados. O sea que ustedes van a ver varios facilitadores ahí y deben seleccionar mi nombre. Saben cómo me llamo, ¿verdad? Ni idea. Diana sí. Guadalupe. ¿Qué más? Ni idea. Sayas. Vale, se les voy a escribir aquí todo mi nombre para que me seleccionen ahí, ¿verdad? Soy Diana, igual que la compañera, ¿verdad? Guadalupe. Rodríguez. Es que el Rodríguez es muy común, por eso siempre me pongo Sayas primero. Vale. Ese es mi nombre. Para que lo busquen en la, esto es para que lo busquen en la de docentes a la hora de la evaluación. ¿Ok? El formato, a ver. Facilitador entre los asignados, de manera que es importante que cada uno comparta su nombre completo en el chat grupal para que ellos los ubiquen correctamente. Ah, pues. Esto los he compartido ahí para que ustedes puedan,
Hola, teacher, acabo de entrar. ¿De qué está? Ah, va, estoy hablando de que me van a hacer una evaluación ustedes a mí, que tienen que llenar toda la documentación para el próximo módulo. Así que cuando les llegue el WhatsApp o el correo, revísenlo todos porque a veces cae el correo. Cuando les llegue el WhatsApp y el correo, ustedes van a tener que enviarla toda la documentación, así como la han enviado en módulos anteriores, para el, tienen que llenar un enlace, tienen que llenar un PDF, tienen que mandar NIT, DUI, tienen que mandar sus documentos y lo tienen que mandar al correo que les van a indicar en ese mensaje que les va a llegar. Si lo mandan a mi WhatsApp o se lo mandan al WhatsApp de cualquier inglés corporativo, no va a contar porque este es un proceso. Entonces tiene que estar en correo para que quede ahí guardado, ¿okay? En el chat se pierden las cosas. ¿Yes? So, ¿queda claro eso? ¿Yes? Teacher, ¿y siempre sería usted la que nos daría en el siguiente módulo? ¿O cambiaría el instituto? No sé, tal vez. Depende cómo me evalúen y si me quieren. Si no, obviously, van a tener a alguien más puesto. Me ha tocado con el mismo grupo dos veces, creo, ¿verdad? Y esto es raro que me pase a mí. So, I guess ustedes están conformes conmigo, así que seguimos con ustedes. Creería, guys, porque a veces hacen cambio, no específicamente porque yo haya sido muy mala con ustedes o porque, sino porque a veces de un grupo no pasan todos. Entonces, lo que hacen es como unirlos, fusionarlos con otro grupo que tampoco pasaron todos del mismo nivel y los dejan juntos y ahí asignan a un maestro predeterminado, pues porque como no ambos maestros podemos tener el mismo grupo. ¿Yes? ¿Me comprenden cómo es eso? Que se fusionan, entonces a veces esas cosas hacen que los grupos se distorsionen un poco, pero que van a seguir. Ok, vamos a pasar a esto porque... Teacher, dígame, si uno pasa el curso, vuelve a aplicar para el mismo módulo. Buena pregunta, nunca me la habían hecho. I don't know, no lo sé. No le voy a mentir, voy a hacer esa pregunta. Bueno, aquí, ¿qué pasa si no pasan? Ok, voy a preguntar ahora. O sea, usualmente todos van bien. Yo les diría que por favor en la plataforma intenten hacer los ejercicios de nuevo, de nuevo, de nuevo, hasta que todos tengan 100, 100, 100, 100, para que esa nota quede así. Alguien me estaba hablando, pero interrumpí. ¿Quién fue? Yo. Okay. Ana Esmeralda. Ok, Ana. ¿Ese correo de la evaluación ya lo mandaron o lo van a estar mandando en estos días? A algunas personas creo que ya se los enviaron. Otras personas se los van a enviar en el transcurso del día, puede ser que incluso mañana. Ah, sí, porque a mí no me cayó nada ahorita. Cuando usted vea ese mensaje, ya va a saber qué hacer. ¿Ok? Ah, ok. Bien, okay. Yo creo que algunas personas sí ya les llegó. Digan, pónganme un thumbs up ahí. A mí me acaba de llegar. Good afternoon, teacher. Yo también, teacher. Ok, bien, bien. Ven, y algunos me imagino que les llegó antes de la clase, ¿no? Right, yes. Ok, algunos les acaba de llegar, otros yes, ok. Yo ahorita no he visto todavía. Va, pero esto va a ser, no se preocupen, que va a ser en el transcurso del día. Yes, ¿alguien más? Claudia. Teacher, fíjese que yo tengo problemas siempre con el 4.12. Ya arreglé, ya ordené las oraciones, pero me salen malas. Ajá, 4.2. Las primeras dos. Es el que estamos revisando ahorita con la otra compañera. Va, vamos a hacer una cosa. Voy a pasarles asistencia rápidamente, guys, porque si no se me va a pasar ese tiempo. De hecho, ya se me pasó ese tiempo y es requisito, como ustedes saben. Así que voy a pasar asistencia y luego volvemos a todas las dudas para no descontrolar esto. Ok, so vamos a empezar. Recuerden, cámaras encendidas, nombres completos según DUI. Nombres completos, de nuevo lo repito, y dicen I'm here, ¿ok? Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado.
Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Sí, la acabo de ver por aquí. She's not. Okay. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Ahora sí veo Claudia Elizabeth. Claudia. I'm here, teacher. Ah, okay. El internet, tal vez. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diana Guadalupe Trigueros de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. No. Elsie Cristina Coreas. No. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Okay. Ay, pero... Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Okay, recuerden por favor tener el micrófono apagado si no están pasando asistencia, porque si no lo veo a ustedes, sino al que me dice I'm here. Josué Alberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Mónica Judith Patiza Capa. Ricardo Josué Naranjo Alegría. I'm here. En Yancy Beth Mejía Maravilla. I'm here. Excellent, thank you. Alguien se conectó en lo que pasé asistencia y no logró decir I'm here. Nope. Ok, vuelvo. Cámaras encendidas porque voy a tomar la captura. So one, two, and let me see. A ver, cámaras encendidas. Bien, very good. Three. Excellent, thank you guys. So, me estaban diciendo, 4.12, right? Four, let me see. Guys, recuerden que solo es como ordenarlos, so vamos a hacerlo juntos. A ver, el primero. Okay. This one. So, ¿qué es primero? El auxiliary, obviously. And what is the auxiliary? Did. Después, ¿qué necesito? What do you need next? You, that is the subject, and then flash verb. Television. Last night. Okay. ¿Y de último? El signo de interrogación. ¿Cómo se dice eso? Question mark. Excellent. Recuerden, si pongo un doble espacio aquí, me va a salir incorrecta. Si después, al final, cuando escribo el question mark, if I do like this, so I'm just writing and I do this, me va a salir incorrecta. So tengan mucho cuidado en eso. Vamos con la siguiente. What is it? Did you have dinner last night? Question mark. And question mark. Ok, this one, porque estaba incorrecta, creo que le vi un doble espacio, ¿verdad? Aquí está, yes. So let's check them now. Oops, I got a mistake here. Did you watch television? A ver, ¿qué error cometí? Television, thank you, you see? Me comí una letra, television. Let's check now. There it is. You see, double check, no aprendan de mi ejemplo, double check y vean si tienen un error, cuál es el error, y háganlo cuantas veces puedan, like, hasta que todo esté correcto, yes? So, because that is your grade and that's why it is important, okay? Yes? ¿Otra duda? Thank you, teacher.
You're welcome. Nobody else? ¿Todos están bien en los ejercicios? Pregúntenme. Sí, como dice, ¿cómo se llama este tipo? Derbez, right? Like, okay. Let me look for the last topic. What was the last topic? Things we hate to do. I think that was the last topic, yeah? ¿Y ustedes tenían una tarea que era? Five things that we hate to do, that every one of you hate to do. And now is my question. Ese no es mi gallo ahora, pero yo le voy a contestar de seguro. Guys, now is the question. Did you do your homework? Yes. Yes? Okay, everyone. Miren, guys, aquí no hay donde perderse. Yo me voy a la... Yo tengo como un montón de clases. Es otra cosa que les iba a pedir. Cuando usted me escriba, please, dígame, soy tal y tal persona de tal grupo en tal horario, ¿ok? Porque yo, a mí me escribe, teacher, miren en el ejercicio tal, y yo, mi cerebro empieza tic, tic, tic. Y tienen una foto de un chuchito y el nombre se llama Pepita, ¿right? Y yo soy como que, ah, ¿quién? ¿Who? Right, so especifíquenme quiénes son, de qué grupo y qué es lo que necesitan saber. Pero cuando me voy aquí a las slides, es imposible perderme y ahí veo que tenían tarea. So, everybody did the homework? Yes, you did it? So, vamos a hacer una práctica rapidita en los breakout rooms y van a compartir las cosas que odian hacer. For example, I don't like to wash the dishes. I told you, right? I hate to wash the dishes. I don't like, I don't know what else. I don't like to wash the mops. Los trapeadores, lavarlos. I don't like it. I don't know what else. What else? What else? Pero hay que hacerlo. No significa que no lo haga. No vayan a pensar, esta teacher, ¿cómo entras tú sucio, verdad? Y el trapeador. Right, but it's not like that. Simplemente es algo que no les guste hacer y que aún así lo tengan que hacer, right? No somos ricos para andar pidiendo gustos. So, we're gonna do that and you're gonna talk with your classmates and you're gonna say the things that you hate to do or you don't like to do. Now, it is very important when you are in, escuchen cómo digo esa palabra, important. No digo important, important. It's very important that when you are in the breakout rooms, you speak. I don't wanna go to a breakout room and see you like with the camera off, the microphone off, o algunos con la cámara encendida, even though, y así. Like, pues, así como cuando lo va a atacar a uno un perro o algo así, si no me muevo, tal vez no me hace nada, right? So let's go to the breakout rooms. I'm going to see if I like these breakout rooms. Porque a veces mando mucha gente introvertida a la misma breakout room. Y eso es. Let's see. Yeah. Oh, Alicia ya está aquí. Vamos a intercambiar a estas personas. This one. Yes, this one I like. Bueno, aquí mando, miren, aquí tengo una... de gente extrovertida. Tengo una breakout room solo con gente extrovertida. Eso sí va a estar bonito. Yeah, I like this one. This one I don't like, you see. Ya me di cuenta que aquí va a haber problema. So I'm gonna change this person. Ya voy a agarrar a los extrovertidos para pasarlos a que hagan hablar a otra gente. Teacher, ¿y yo qué soy? I don't know. Usted sabe. Yeah. This, okay. Let's go. Let's go. Teacher. Yeah. Vamos a los breakout rooms ahorita. José, dígame. Escucho. Son cinco cosas para que no nos gusta hacer en la casa. Exactly. La tarea que me dijo anteriormente. En la casa o en el trabajo. Okay, very good.
I hate that. And yes, so I prefer to wash in the washing machine. But sometimes I may do with my hands because for the type of cooking, that's it. Okay. Alicia. Alicia. Guys, Alicia está en el trabajo y no puede encender el audio, así que just continue. Okay. Otra. Ya vamos a empezar por si veo su cara de sospechas que no, nos mira calladitos, pero ya. Yeah. Solo estábamos terminando de escribir ya lo último. Estaban terminando de hacer la tarea. A mí solo una me hizo falta. Ajá. No sé si los demás la lograron terminar. Ok, but just talk about things you don't like. Nada. Lo que le quería preguntar era, ¿solo es relacionado con los temas que vimos la clase pasada o puede ser cualquier cosa? Cualquier actividad que a usted no le guste hacer y que la tenga que hacer. Any activity. Can be any. Vale. Por ejemplo, en el grupo que acabo de salir, no le gusta lavar la ropa, están diciendo. Pero sí, en la máquina, pero no a mano, right? Ah, ya. Yeah. Vale. Okay. Voy a volver a este breakout room. I'm gonna come back. Sí, no se preocupe, vuelva. Okay. Bueno, I don't like how to work at home. Okay. I don't hate cooking meat. I don't hate or I hate? I hate cooking meat. Oh, okay. Because I don't like meat. Okay, okay. Pero es que dijo I don't hate. I don't like to clean. Clean our house? Excrement. No sé cómo se dice excremento. Excrement, maybe. Ahí está la teacher. Tengo miedo de qué están hablando. Okay, creo que a nadie algo que tenga que ver con eso nos gustaría. I don't know. It's weird. Claudia, dígale. I don't like clean excrement. I don't know. Dog. Oh, but don't say excrement, say yes. poop. I don't like cleaning dogs poop. P-U-P. Yeah, poop like or case, you know, them poo-poo. So it's the same, right? Okay. Yes. You don't like cleaning dogs poop? No. But you have dogs? Yeah, yes. Okay. Wait, guys, que me están llamando en otra sala. Me pidieron. Solo es de decir las oraciones, ¿verdad? Sí. Me llamaban. Hola. Okay. I don't like to hang the clothes, but I have to do it. I don't like to wash the dishes, but yeah, I don't have to wash the dishes. And I don't like to make the bell, but I prefer to sweep the floor. I don't like to go to the church. That is not for me. Yes, maybe Cantinflas. Fatima or Ana, I don't know. Try. I don't like to the marketing. You don't like to go to the market. Okay. You don't like to shop.
the food. I don't like it. Or you don't like the food. Yes, because the mall that have people. I don't know. I don't like. Yeah, I hate the line. Ya vi que lo que sí le gusta es hablar de lo que no le gusta. Because you were speaking at this time. You were speaking in the breakout room. So I was like, wow, my students are speaking today. That's weird. Sometimes they don't want to speak. Okay. Un consejo. Iba a decir un dicho que dicen aquí en El Salvador, pero no me acuerdo cómo era y vaya a ser que lo diga mal, así que mejor no. Pero que es mejor tener las cosas a tiempo, right? It's better to have things on time, because if not, when you come to the class, usted va a estar haciendo la tarea, and, right? Es una tarea así como que, oh my God, la teacher me dejó que investigara cómo eran las palabras del inglés antiguo antes del año no sé cuánto y cómo modificaron y por qué la raíz, right? That is not the homework, right? Esas eran mis tareas de la universidad. Look at yours. Yours are like, I don't know, 5 cosas que no le gustan. Even though sometimes si no las hizo, puede como decirlas en el momento. So I found some students that said, no me gusta ordenar la cama. I don't like to make up the bed, right? And yeah, maybe it's, right? A veces uno se levanta y como, ay, no, ni se acuerda, right? Pero mi papá sí me regaña, sí, like, they're like, como que no hay gente, lo que duermen en la cama, dicen, right? Something like that. And then another people that were like, washing the clothes on the, like on hand, by hand. Yeah, some people don't like that, but they prefer to wash them on the washing machine, right? So, aquí no es para que juzgar y digan, ay, mira, no le gusta lavar la ropa, no le gusta hacer tal cosa. Yeah, this is just a practice. Así que no vayan a estar como, es que yo vi a la niña Delmi que no le gustaba hacer tal cosa, no me lo imaginaba así, right? It's not about that. It's just a practice. Very good, you guys. So now we're going to go with the topic for today, which I advise you. ¿Saben qué es un advice? Consejo. Yes. Consejo. So I advise you to pay attention. Sus 5 sentidos aquí ahorita. No sé cómo los 5, pero ahorita no se distraiga, no esté. Because this topic is really important. Ya vimos el presente simple, cómo hacer oraciones de I live in San Salvador, I study English, I don't like to wash the dishes, do you work here? Okay, oraciones simples. Ahora vamos a hacer esas mismas oraciones simples, pero en el pasado. And it can be a little bit complicated. Puede ser un poquito complicado porque hay 2 tipos de verbos. We have regular verbs and irregular verbs. The regular verbs, ¿alguien sabe cuáles son los regular verbs? A los que solo les agrega ed. Okay, we only add ed at the end of the verb. Hay reglas, porque no solo se les agrega la ID, ¿verdad? Hay reglas. Se la voy a explicar ahora. Y los irregulars, ¿cuáles serán los irregulars? Los que cambian completamente su forma. ¿Alguien me da un ejemplo? Take. Tú. A ver. Bought. Go, went. Andrea también, ¿qué me dijo? Eat, ate. Julissa. Bought. Joanna? Take took, exactly. So there are verbs that change. Tal vez una pequeña parte cambia, pero cambian. No es que agrega ed. It is not the same. So, para los que son irregulars, el reto es aprenderme todos, porque no hay una regla.
los irregulares el reto es aprenderme todo. Pero para los regulars el reto es la pronunciation. Porque todos mis estudiantes quieren venir a decirme todos como que terminaran en ed. Played, worked, lived, traveled. It is not like that. No se dice así. Les voy a dar una técnica, pero perfecta para aprender la pronunciación y ya depende de usted si la pone en práctica. Ok, so, irregulars, reto, aprendérmelos todos. Y regulars, reto, pronunciación, que pareciera que la pronunciación no va a costar, but you will see. Ya van a ver. Ok, so let me share my screen. Me había ido muy abajo. Let me share it with you guys. Here it is, right? So, can you help me read the first topic for today, please? Let's see, let's see, let's see. Claudia Elizabeth? Simple past, a statement with regular verb. Thank you. Can you help me with the next one, please? Ana Esmeralda? Pronunciation. Simple, fast, and ending. Ending. Ok. Ending. ¿Recuerdan que esa letra, cómo se dice en inglés? E. E. Exactly. E-T. Ok. So vamos a ver estos temas para el día de hoy. Ahora alguien me ayuda a leer la fecha, Mylint. Monday, April 19th, 2021. Excellent, thank you very much, Mylin. Ok, vamos, los objetivos no los vamos a leer, pero es que aprendamos los verbos en pasado. But we're gonna go here porque si no, el tiempo, time is really important right now. So pay attention, por favor, si tienen un cuadernito ahí. Teacher, solo le voy a tomar captura y así. Miren, por experiencia propia, cuando uno lo escribe, se queda. Cuando uno toma captura, después tiene que eliminar las capturas del celular porque ni siquiera las lee. Solo están ahí las capturas, right? Just sitting there. Yo fui estudiante y no tomaba capturas. Tomaba fotos a la pizarra. So, no, don't do that. So, la regla general. The first rule that we have here. La forma base del verbo se le agrega ed. La regla universal, right? For example, the first verb that we have there, work. Le añadimos ed y no se dice worked, se dice worked, worked. Ya le voy a explicar por qué. Luego tenemos la siguiente que es travel, no decimos traveled, es traveled, ok, worked and traveled. Dicha, pero no se escucha diferencia, claro que sí. Escuchen, forma base es work, pasado sería worked. Work, worked. Si no, mire cómo cambia mi boca al final de la pronunciación. Work, worked. Right? It's different. So, la regla base para todas es que se les agrega ed at the end. Ahora, según cómo termine la palabra, hay reglas para ello. Vamos a escuchar las reglas. La primera. Verbs ending in e only add the letter d. At the end. Si mi verbo ya termina en E, ¿para qué le voy a agregar otra E? Just add the D at the end. For example, like, liked, move, moved, right? Just add the letter D at the end of the verb. Repito, para la regla general, ED. Si mi verbo termina en letter E, agrego D at the end. Like, liked. Move, moved, right? Paso a la siguiente regla. ¿Ya la copiaron? ¿No? Ok, estoy ahí un minuto. Regla general, only add ed. Segunda regla, si ya tiene i, solo agregale d. Miren, y si ustedes ven que yo lo tengo copiado así, esto es como yo lo entiendo. Si usted entiende así, si verbo termina y
solo ad di. Va, ya. Segunda regla. Ahí. Dicen, contrata a una persona perezosa para hacer un trabajo difícil. Encontrará una forma fácil de hacerlo. Ok, let's go with the next one, porque ya vi que están bostezando. Verbs ending in Y. Si un verbo termina en Y, pero, la que está antes es consonante. Aquí no está, pero solo cuando la que está antes es consonante. For example, here. Carry, esta es una Y, pero cuál, la que está antes, ¿qué es? Consonant, right? R. Mm-hmm. R is a consonant. ¿Cuáles son las vowels? A, E, I. O, U. Yeah, right. Ya me van a decir A, E, O, U, pero yes, lo pensaron. Excellent. So, si tengo una consonant antes, cambio la consonant por una, cambio la Y, la letter Y, que es esta última, por una I. This is the letter I. And then I add ED. Repito. Si termina en una letra Y, o sea, una Y, pero la que está antes es una consonant, cambio la Y por una letter I y agrego ED. Tienen dos ejemplos perfectos ahí. Carry. Carried. Study. Studied. Right. Ahora, miren este ejemplo que está acá abajo, porque es la excepción. Si termina en una Y, pero la que le antecede es una vowel, ¿qué va a pasar? Simplemente voy a añadir ¿qué? ED, así como la regla general. Yes, ¿se comprende? Si la que está antes de la Y es consonant, I se convierte. Y si es una vowel, simplemente se deja como estaba y se le agrega ED. ¿Yes? Yes, yes, teacher. Ok. Esa es sección, teacher. ¿Cómo? Esa es sección. Sí, siempre que siga, que antes esté una consonant, sigue la misma regla, la primera. Ok. Ok. Entonces, por eso les dije, pongan sus sentidos ahorita aquí, porque aunque parezca mentira, después me van a estar preguntando. Y yo claro que le voy a contestar, pero siempre le voy a decir, ¿se acuerda que le dije que pusiera atención? Siguiente. Verbs ending in consonant, vowel, consonant. Los verbos que terminan con esta fórmula. Consonante, vocal, consonante. Las últimas tres letras son consonant, vowel, consonant. Y solo es un sonido el que existe. Ok, es un sonido, o la última sílaba está estresada, pero ustedes no me hagan caso en ese aspecto porque se me van a confundir. Porque el estrés en inglés lo puede estresar. It's different. So, guys, ¿ustedes saben qué es el stress in English? No, teacher. No? But, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en español y decimos, mi papá come papa, right? Se entiende que es mi papá el que come papa, no mi papa que come papá, right? So, ahí está la diferencia. En nuestro caso es visible porque está marcado con una tilde. In English, it is not. En inglés simplemente es el sonido, right? A veces usted puede pronunciar una palabra bien, pero el estrés no lo está poniendo en la sílaba que corresponde. Por lo tanto, se escucha mal. For example, una palabra que digamos en inglés y en español. El email, right? Ah, mándame tu email. In English no se dice my email, se dice email. Email, email. ¿Ven que es la misma pronunciación, pero va una fuerza de voz en otro lado distinto? Right? Email, email, right? Eso es lo que se habla en inglés. So, les explico qué es el estrés, pero no lo voy a confundir ahorita, porque escuchar el estrés ya está difícil. So, here we have this, the stop, termina con consonant, vowel, consonant. ¿Qué hago? Duplico la última consonante y agrego ed. En pronunciación no afecta, simplemente stopped, planned,
planned. Y ya les voy a explicar cómo es la pronunciación. So please, please, please pay attention. Ahorita solo estamos con escrituras y gramática. Ok, esas son las reglas más importantes. Ahora les voy a enseñar cómo escribir oraciones. ¿Están listos? Ready? Are you ready, guys? Yes, ready. Excellent, let's go. Yes. So, ahora vamos a hacer oraciones simples en pasado que son afirmativas. Affirmative sentences. Simplemente necesito, así como en una oración simple del presente, sujeto, verbo, complemento, subject, verb, complement. In this case, I just need the subject, el verbo, pero en su forma, ¿qué? Pasada, en este caso con ed, y el complement. So, for example, ¿alguien me puede ayudar a leer el primer ejemplo? Please, y Ricardo. I worked yesterday. I worked yesterday. Thank you very much. Can you help me with the second one, Catherine? Está en mute su micrófono. Sorry. You studied medicine last year. Thank you. Can you help me? Fátima Abigail. You liked that car. You liked that car. Thank you very much. So simplemente yo necesito un sujeto, un verbo en pasado y un complemento. Y estoy hablando ya de un pasado. I worked yesterday. Trabajé ayer. You studied medicine last year. Estudiabas medicina el año pasado. You liked that car. Y te gustaba pasado ese carro. Yes. English, en este caso, en otros no. En este caso es más fácil que el español. Porque el mismo verbo en pasado es para todos los sujetos, para todos, hasta para la tercera persona. She studied, she worked, it's the same. En cambio, en español tenemos yo trabajé, tú trabajabas o tú trabajaste. Él trabajaba o trabajó, ella trabajaba o trabajó, nosotros trabajábamos. Cambia el verbo con cada sujeto, but in English no. Imagínense si tiene que aprenderse un montón de formas de verbo solo por un sujeto. So it's complicated. But in this case, it's very easy. Mándenme al chat una oración en pasado. Cualquiera, siguiendo esta estructura. Okay. I traveled to Panama 5 years ago. Tenemos una persona que viaja bastante por aquí. Creo que el otro me dijo que iba a viajar también este año. Remember, I capital. I played yesterday with my boyfriend. I went to Mexico. Yeah, es decir, un irregular verb, pero está bien. I played basketball yesterday. My brother chopped house in March. Are you sure que su hermano pedació una casa en marzo? Pedació una casa? Chopped? Bought. En ese caso sería bought. De compró. Buy, bought. You watched TV series yesterday. I watched Netflix last night. Ok, I'm waiting. No sé qué les está tomando tanto. Pasamos al siguiente. Ok. No necesito agregar un tú antes del verbo. I worked. Cuando hay un sujeto a la par del verbo, el sujeto le da la acción. No necesito el tú para darle acción. I worked, simplemente. I studied Korean. Really? Okay, teacher. I listened rock all day. Thank you, okay. Okay, bien. Paso a la siguiente. Mándenmelo lo que no lo han mandado. Les espero en lo que estoy explicando el siguiente. Para las negativas es bien fácil. Ni siquiera aprender
pronunciación, ni siquiera, bueno, ni siquiera aprenderse reglas de cómo va a cambiar el verbo y cómo se dirá. Simplemente el verbo se mantiene en su forma base, pero ahora el auxiliar, así como en el presente simple, ¿cómo negamos con el presente simple? A ver, si me se acuerdan. Don't, doesn't. Don't, doesn't. ¿Para cuáles utilizamos doesn't? He, she, it. Excelente. Ambos casos, tercera persona, que es he, she, it. So, en este caso del pasado, it's different. Para todos va a ser didn't. For every subject, it will be didn't. So, solo hacemos el subject, el didn't, que es negación, verb, and complement. Se pueden fijar en la primera oración de acá, I worked yesterday. Negación quedaría, I didn't work yesterday. Okay, siguiente. You studied medicine last year. You didn't study medicine last year. So the verb is in the base form. And the auxiliary is the one that tells me this sentence is in the past. So el auxiliar me dice que esta oración está en el simple past. You didn't like that car. Repito. Aquí el sujeto, la negación, verbo y complemento. La negación, que es mi auxiliar, va en pasado y el verbo va en presente, porque ya poner los dos en pasado sería una redundancia bien fea. ¿Ok? El ejemplo que me mandaron, mándenmelo en negación ahorita. Cuando hablamos de días no se dice in, se dice on. So, on Saturday. Vamos, porque ahorita voy con la pronunciation. Y ya van a ver. Ok, Katherine, gracias por dejármelo saber. Pero mañana voy a repetir lo de la pronunciation porque es very important. Si puede ver el video. Ok, their car, their. El posesivo de they es este, their. Ok. Ahora paso a la pronunciation. Please, please. Ahorita me siguen mandando ahí en lo que les explico esto. So, the pronunciation no siempre va a ser como la ed. No me van a decir traveled, visited, worked. No, 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 no. That is very incorrect if you say it like that. But the correct form to do it is de tres maneras. Se pronuncia de tres maneras. La primera, el ed, se va a pronunciar como una, un sonido de T. No como una T, como un sonido de T. T, T. Okay? So, presten atención, please. Porque esto es very important. Es de las bases. Están en básico, todo de base. So, t, va a sonar a veces así, como en el ejemplo de la palabra work. Esto es presente. El pasado sonaría worked. Worked. Repito, presente, work. Pasado, worked. Worked. Pero ya les voy a explicar en cómo, por qué cada caso y por qué todo tiene una explicación. Luego tenemos un verbo como lo es travel, travel, de viajar. I traveled, I traveled, you traveled, they traveled. En pasado termina con un sonido de D, de D. Pero no como decir la D, sino que el sonido. Que el sonido sería más o menos como the, 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 ¿ok? The. So,
pierdan la pena, primero que todo, porque no es que me voy a ver bien raro diciendo eso, no, se escucha, se ve mal si lo dice incorrecto, dígalo bien. So, en el caso travel, que termina con L de L, va a agregarse el sonido th at the end. Sonaría traveled, traveled. ¿Ok? No me voy a hacer tampoco traveled, porque no. Sutil, traveled, traveled. ¿Ok? Repito. Work, work, worked. En el de travel, con la D, sería traveled, traveled, traveled. I traveled last year. I traveled to Panama last year. I worked yesterday. ¿Ok? So, ahora quiero que ustedes hagan esto. Y en algunos casos, se me olvidaba decirles, sí va a sonar como la ED, como ustedes quieren decirlos todos, traveled, worked. En algunos casos sí se va a decir así. Solo si mi verbo termina en la letra T, letter T, or letter D. Así como los finales que yo pronuncio T y D, si un verbo termina en esas dos letras, yo no puedo decir, por ejemplo, si termina en T, digamos uno con T, want, want. Imagínense cómo sonaría want, que ya termina en T, si lo hago terminar en T. Want, want. Y si lo hago terminar en D, want, want, no tiene sentido. So, solo cuando termina con T y D, sí lo voy a decir con la ED, wanted, wanted. Need, de necesitar, needed, needed. Ya un verbo que termina con D no puedo decir need, needed, no. Needed, tampoco tiene sentido. En inglés es como se escucha mejor. Needed, wanted. Ahora, presten atención a esto porque aquí es donde está la clave para todo. ¿Cuándo voy a agregar la D al final, teacher? ¿Y cuándo voy a agregar la T? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo se me viene eso a la cabeza? ¿Ok? Yo sé que me querían hacer esa pregunta, por eso me la hice sola. ¿Ok? So, pongan sus dedos acá. Pongan sus dedos acá. Pónganlo pues, que no les dé pena. Tienen miedo al éxito. ¿Ok? So, si mil cuerdas bucales vibran al decir la última letra, se dice con D. Si mis cuerdas bucales no vibran, se dice con T. Vamos con el ejemplo de la palabra work. Solo la K. Vamos a pronunciar K. K, K, K. Vibra. K, K. Vibra con K. K, K, K. Solo el sonido. K, 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 K. No vibra. No vibra. Ya van a escuchar, ya van a sentir cuando vibra. So, si no vibra, termina con T. Worked. 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 Si vibra, como en la palabra travel, ahora sí, háganle L de la L. Ahora sí vibra, ¿verdad? L, como que es un celular. Se va a sentir L. ¿Ok? Si vibra, termina con la D. Vaya, pónganlo deditos ahí, pues. Yo no sé qué están haciendo. Traveled. Traveled. Y ahí agrego la D. Traveled. Traveled. Vamos con otra vez, con otra. Oh, walk. De caminar. K, k, walk. Solo la última letra. Walk. Vibra. No, ¿verdad? Entonces, ¿con cuál va a terminar? T. Entonces va a ser walked, walked. I walked in the park yesterday. Walked. Yes. ¿Sí? Ok. Ahora les voy a mostrar un cuadro que lo dice mejor. Pero por favor, pay attention. Miren, estos son los sonidos que no vibran y estos son los sonidos que vibran. Y si termina en T o en D, pues sí lo pronunciamos como ED. Okay. Lo que les acabo de explicar resumido en un cuadro. ¿Ok? So, for example, help. La letra P. P, P, P. Vibra, no vibra. Entonces, ¿cómo va a terminar? Helped. Helped. Helped.
Ahora vamos con call, de llamar. Como decíamos, la letra L vibra, obviously. So sería cold, cold, ok. So, offer. Obviamente, offered, offered. Se me olvidó decirles, todos los sonidos de vocales, todos los sonidos de vocales al final se terminan con la pronunciación de D. D. Ok, yes, ¿se entiende? A estos que no vibran se les llama voiceless y a estos que vibran se les llama voiced. Ok. Ahora, ¿cómo aprender esto? Práctica. Yo les prometo, y no es mentira que va a pasar esto, voy a llegar a un breakout room mañana que vamos a tener práctica y van a decirme, I helped my mom yesterday. I helped my mom yesterday. Y yo voy a decir, ¿cómo? Helped. ¿Qué es helped? Y usted me va a decir, no, teacher, espéreme, espéreme, ¿cómo era? Ah, helped, helped, teacher, right? Sí, hagan eso. O sea, aunque les parezca ridículo, es la forma en que uno se lo aprende, haciendo los sonidos. Helped, ¿ok? No vibra, vibra, the, ¿ok? Yes, ahí está. Eso es todo lo que ustedes necesitan para pronunciar bien. Y como a mí me interesa que mis estudiantes pronuncien bien, vamos a hacer una practice tomorrow. Questions about the topic, preguntas sobre el tema. Nope. ¿Ok? Vamos a pasar la última asistencia y vamos a tomar la última captura. Así que al 1, 2, 3. Bien, thank you very much. So, paso asistencia. ¿Copiaron el último cuadro o le tomaron captura por lo menos? Yes. Teacher, okay. Tiene una pregunta. ¿Quién tiene pregunta? Yo, teacher, no la alcancé. Porque... Ok, lo voy a compartir para que tome captura o algo, en lo que paso la última asistencia rapidito. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diana Guadalupe Triguero de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. Elsie Cristina Coreas. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Iris Wendy Rivera de Abrego. Here. Joana Araceli Hernández Medina. Josué Adal... ¿Joana? ¿No está ahí ya? I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. Here. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. ¿Dónde se fue? Manuel Alonso Flores Merino. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Mónica Judith Patiza Capa. Pidió permiso, creo, ¿verdad? Bueno, pero igual, los minutos cuentan, cero. Ricardo José Naranjo Alegría. I'm here, teacher. And Yancy Beth Mejía Maravilla. I'm here. Excellent, you guys. So thank you very much for being in the class. Mañana tenemos una práctica importante para el pasado. So I will see you tomorrow. Yes. No sé si puedo echarle el mensajito que le puse. Se lo voy a revisar ahorita, Maylin. Y ahorita le contesto. Ah, entonces, ok, gracias. Bye, bye, al baby que me dijo bye. Bye, bye. Bye.